Capítulo primero. Esta narración explica una de las mayores cazas del hombre en toda su historia. Quizá algunos crean conocerla por haberla leído en alguna reseña escondida en las últimas páginas de un periódico. Sin embargo, lo que sucedió en esta ciudad entre el 16 y el 28 de mayo del presente año fue tan increíble que hasta hoy se han ocultado los hechos. Probablemente para encubrir a ciertos políticos y funcionarios de la policía involucrados en una situación embarazosa. Esta será la última ocasión en que comente lo sucedido. Por lo que, cuando hayan escuchado mi relato, juzguen por sí mismos su veracidad. Y luego pregúntense, donde quiera que estén, si realmente es posible que esto haya ocurrido. Domingo 16 de mayo. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Cheryl Hughes se encontraba en el cruce de las calles Center y Fremont, esperando a una amiga para que la acompañara a casa. Cheryl Hughes tenía 23 años, medía 1,64 m de estatura y pesaba 54 kilos, de pelo rubio y ojos castaños. Había terminado su trabajo en el casino Gold Dust. Estaba cansada y hambrienta. Pero, como hacía siempre, recorría a pie las 8 manzanas que la separaban de su apartamento situado entre la novena y la brecha. Cheryl Hughes no podía imaginar el destino que la guardaba. El vampiro de la noche. Qué extraño. No hay ninguna evidencia de sangre en este cuerpo. Hagamos otra comprobación. Veamos ahora. Oh, es increíble. Empezad a analizarle las vísceras mientras voy a telefonear al fiscal del distrito. Y no comentéis esto con nadie. Me enteré del suceso 2 días después. Estaba a 160 kilómetros disfrutando de las primeras vacaciones que había tenido en 3 años y volvía porque, al parecer, el asunto era importante. Por lo visto, solo yo podía ocuparme de él. Así pensaba nuestro director, Anthony Vincenzo, de quien se rumoreaba que su padre abandonó la ciudad al nacer él. Tal vez no sea cierto, pero yo lo creo. Aunque, en realidad, lo sorprendente es que su madre no se fuera también. Buenos días, esclavos. ¿Qué significa esto? Kolchak, el caso es tuyo. Un crimen de tercera categoría cometido a su espalda. ¿Y esos qué? Están con otras noticias. Mejoras de aspecto cuando te enfadas. Fuera. Claro. Primer paso, el hospital general para ver a uno de mis colaboradores de confianza. Por lo menos antes solía serlo. Hola, Gam. Creí que ya te habían echado del colegio de médicos. Y yo que no te vería en 2 semanas. Sí, no me lo recuerdes. Bueno, se trata del caso de Cheryl Hughes. ¿Por qué certificáis la causa de la muerte como no determinada? Pregúntaselo al forense. Ah, vamos, ¿no eres mi confidente? ¿No he hecho yo la vista gorda en esas operaciones ilegales que practicas en los lavabos? Vamos, John, dime la verdad. ¿Encontrasteis algo anormal en la autopsia? No, solo que no vimos sangre. No me digas. Perdona, pero solo soy un médico que en ocasiones se apiada de un periodista en decadencia. Doctor, ya nos veremos cuando tenga el premio Pulitzer en mi bolsillo. Segunda visita, del casino Gold Dust, para tener una conversación con Gail Forster, una de las compañeras de trabajo de Cheryl Hughes, y por cierto, muy buena amiga mía. Oh,
Pobre Cheryl, su muerte me ha afectado mucho. No hables de ello si no lo deseas. No, no, quiero ser útil si es posible. Dicen que no se relacionaba con chicos. No, al menos que yo sepa. De vez en cuando salía con alguno, pero nunca repetía con el mismo. No creo que le gustaran los hombres. ¿En serio? Sí. Incluso aprendió karate por si alguno se propasaba con ella. ¿De modo que era karateka? Sí. Cinturón marrón. Ah, ahí está, Ger, te dejo. Adiós. En las grandes ciudades el asesinato de una joven apenas provoca una leve reacción. Las Vegas no es excepción. Sin embargo, otro suceso conmocionó la ciudad. Jueves 20 de mayo, 7:02 de la mañana. Está allá abajo. Yo la descubrí, pero no he tocado nada. Está bien, está bien. Tom, que preste declaración. ¿Cómo llega tan tarde, Kolchak? Tuve un pinchazo. ¿No se ven pisadas alrededor? ¿Es eso posible? Si ha sucedido, debe serlo. ¿Cómo habrá llegado hasta ahí? Vamos a averiguarlo. Bonnie Reynolds, 27 años, divorciada, empleada en el bar del casino Herald Room. Fíjense en el cuello. Parece que ha perdido mucha sangre. Cheryl Hughes también murió desangrada. Eso no es de su incumbencia. Solo era un comentario. Desde luego ha muerto desangrada. Pero la sangre no la ha perdido aquí. ¿Tenéis algo? Hemos encontrado este bolso y también hay señales de lucha aquí. Ninguna huella en medio. Solo nuestras pisadas. ¿La lanzaría por los aires? ¿Quién te ha dicho que Bonnie Reynolds había tomado café antes de morir? ¿El forense? No puedo creerlo. ¿Y quién te habló de que las dos muertes guardan relación? ¿La policía? Eso no es frecuente. ¿Y cómo sabes que Cheryl Hughes murió desangrada también por el forense? Eres un portento de imaginación. Porque ¿cómo deduces que hay un maníaco superdotado que anda suelto por Las Vegas? Esto es improbable. Yo no me lo he sacado de la manga. Ya sé que estás desmoralizado. Para un gran periodista como tú, informar sucesos es bajar puntos. Verás, yo no... Por supuesto que prefieres grandes titulares para tus artículos. Siendo famoso, encontrarías trabajos a tu medida. Oye, creo que... ¡Escucha! Limítate solo a informar. No quiero cuentos de hadas. Ah, Kolchak. No te metas a policía. Si hay algo, nos lo harán saber. Conocen su trabajo, así que utiliza tu cabeza y déjalos en paz. Ya se desenvuelven sin aficionados como tú. Viernes 21 de mayo, 8:06 de la mañana. Apartamento de Carol Hanacek. Trabajaba de camarera en el Bird of Paradise Show Lunch. Volvió a su casa alrededor de las 2:15 de la madrugada. Se sirvió un vaso de leche. Abrió la puerta trasera de la cocina por razones desconocidas y murió como las otras. Súbita, silenciosamente, sin despertar a su compañera de habitación que se encontraba solo a unos metros. Empezaba a vislumbrarse un cierto método en los crímenes y era poco tranquilizador. Pero las autoridades le dieron poca importancia. Me gustaría explicarte. Mira, Carl, no eres el único a quien le gusta jugar a detectives. Los funcionarios de la oficina del sheriff son muy competentes y no te necesitan. Créeme, es curioso oírte decir eso. Porque ya llevamos 3 crímenes, Bernie. Al parecer el asesino es un tipo muy fuerte, quizá demasiado. Y anda suelto por ahí matando chicas y, lo que es más importante, dejándolas sin sangre. Pareces muy enterado. Claro, nadie se lo imagina, pero lo sé. ¿Cuál es la postura del departamento? No creo que debamos intervenir, al menos por ahora. Pero al menos podrías investigar extraoficialmente para mí. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, lo primero que yo haría es indagar en todos los hospitales del país por si alguno tiene cadáveres como los de nuestro caso, es decir, con síntomas de haber muerto desangrados. También investigaría en los manicomios y casas de salud por si dejaran salir algún paciente que creyera ser el conde Drácula. Solo así sabríamos algo. ¿Acaso crees en los vampiros, muchacho? Qué gracioso, muy ocurrente. Mira cómo me río.
Bueno, ¿lo vas a hacer o vas a quedarte ahí sentado bebiendo cerveza? Déjame pensarlo. Mientras tanto, espero que no te desilusione saber que la policía comparte nuestros puntos de vista. Vaya. En cierto modo. Están esperando un informe especial del forense y de dos expertos patólogos para que den su opinión sobre las muertes y los pormenores de las mismas. ¿De veras? Hola, Val, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes que me gusta este sitio? ¿Qué creo? Si quieres oír ese informe, reúnete conmigo en la oficina del sheriff a eso de las 6:30. Muy amable. No me des las gracias. Y procura no faltar. Oh. Señor Kolchak, al teléfono, por favor. Señor Kolchak. Carl Kolchak, al teléfono, por favor. Kolchak. Hola, Carl. Esto te puede interesar. Han asaltado el hospital Parkway. ¿Asaltado en busca de qué? ¿Dinero, drogas, instrumental? ¿Sangre? Exactamente. Se han llevado toda la del banco, sin dejar nada. ¿Qué tipo de sangre? Al parecer eso les tenía sin cuidado, sí. John. Te tendré al corriente. Bien, pero... Sobre las 6:30 de la tarde acudí a la cita que me había dado Bernie. Estaban presentes, aparte de dos colegas de la prensa, el representante de la oficina del sheriff, Warren Bridger, Thomas Payne, de la oficina del fiscal del distrito, el capitán Edward Masterson, de la policía de Las Vegas, y mi viejo camarada Bernie Jenks. Ansiábamos saber más detalles, cosa que hizo el imperturbable doctor Robert McGuirky, médico forense. Se ha comprobado que en los tres casos la muerte sobrevino con rapidez, aproximadamente en menos de un minuto. En su lucha con el agresor sufrieron pequeñas heridas y la sangre, mediante algún dispositivo de succión, fue extraída rápidamente. Esto explicaría la falta de sangre en las víctimas y que tampoco la halláramos donde se descubrieron. Doctor, soy Kolchak del Daily News. ¿Qué cree usted que pudo ocasionar esas heridas? Tienen cierto parecido a la mordedura de un perro de tamaño normal. ¿Qué quiere decir con eso de un perro? ¿Intenta convencernos de que el asesino fue un perro? No he querido dar a entender que las heridas fueran realmente causadas por un perro, solo que eran similares a las que podría haber producido un perro. Un matiz importante es que encontramos en las heridas del cuello otra sustancia mezclada con la sangre. Me refiero a saliva. ¿Cómo saliva? Pues sencillamente eso, sheriff. Saliva humana. Si McGuirky hubiese sugerido que los asesinatos podían haber sido cometidos por una mariposa gigante, no habría podido causar mayor sensación. Sigamos. ¿Ha dicho humana? ¿Acaso insinuó a usted que esas mujeres fueron mordidas en el cuello por un hombre? De momento las pruebas parecen evidentes. Sin embargo, no puedo afirmarlo rotundamente. Solo estoy seguro de que las víctimas murieron de shock debido a una pérdida masiva de sangre. Doctor McGuirky, ¿es posible que mataran a esas mujeres mordiéndolas en el cuello con el decidido propósito de beber su sangre? Kolchak, le recuerdo que está aquí por mutuo consentido de nosotros. Consenso. ¿Qué? Se dice consenso. Bueno, se diga como se diga, cállese de una vez. Creo que puedo responderle. Conocemos algunos casos en que personas con trastornos mentales han llegado a creerse vampiros. En los años 20 hubo en Alemania un individuo que utilizaba los dientes para desgarrar... Nosotros no estamos aquí para llegar a ninguna conclusión sobre quién o qué mató a esas mujeres. Es posible conocer el tipo de sangre de una persona por su saliva. Si yo fuera usted, buscaría un individuo anémico y con una rara enfermedad sanguínea. Bueno, a mí no me importa el estado físico del asesino, pero sé que ese individuo está en la calle y apostaría que se dispone a matar de nuevo a menos que le detengamos. Masterson, ¿qué han averiguado sus hombres sobre ese posible sospechoso de quien me habló? Bueno, una enfermera ha declarado que un desconocido merodeaba por el hospital la pasada madrugada. Al parecer era un tipo alto y enjuto, iba vestido de oscuro y daba vueltas por el sector refrigerado del almacén en donde se guardan la sangre y el plasma. No le prestó mucha atención en aquel momento, pero al hablar con el encargado, supo que nadie de esas características se encontraba de guardia en ese departamento. Su descripción es la siguiente.
Raza blanca, adulto. Alrededor de 1,85 de estatura. Con un peso aproximado de 80 kilogramos. Pelo oscuro. Así pues, nuestra misión será buscar a un hombre con residencia en la ciudad o tal vez forastero, que a lo mejor ya la ha abandonado. Vigilaremos aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobús, autopistas y con suerte lo encontraremos. Si es lo bastante estúpido para seguir aquí después de 3 crímenes y nada más, ¿alguna sugerencia? Adelante. Muy bien, concluyamos. Gracias, doctor Mac... gracias, doctor. Señor Payne, creo que no debería rechazar la teoría que el señor Kolchak ha expuesto hace unos minutos. Es posiblemente un tanto especulativa, pero no del todo descabellada. Kolchak, es necesario que destruya la cinta. Toda esa historia del vampiro no debe salir de esta habitación. Hasta que detengamos al culpable, no se informará sobre la verdadera causa de la muerte de las víctimas. No quiero rumores ni sensacionalismo. Oficialmente, la causa de las muertes está sin determinar. No queremos que cunda el pánico. Entorpecería el trabajo de la policía y sería contraproducente. Espero que lo entiendan. Gracias a todos por su colaboración. Ah, Kolchak, venga. Quiero hablar con usted. Muchachos, no hay razón para seguir molestando al doctor. Tengo preparada una declaración en mi oficina. McGirky, vuelva al laboratorio. Señor Kolchak, se está convirtiendo en nuestra pesadilla. No tendré más remedio que hablar con su jefe sobre usted. Sería mejor que algún compañero le sustituyera en el caso a partir de ahora. Ocúpese de sus asuntos, Kolchak, y deje a los demás con los suyos. Será mejor para todos. Carl, lleva cuidado con lo que dices. No conoces a esos tipos. En un abrir y cerrar de ojos puedes encontrarte sin trabajo. ¿Estás tú en la misma situación? Muchacho, no se puede hablar contigo cuando estás así. Escúchame, aceptaré extraoficialmente cualquier noticia que traigas, pero hazlo en persona. Aunque deberías mantenerte alejado de mí durante unos días en consideración a nuestra amistad. ¿Acaso he dicho que era un vampiro? ¿Y qué es lo que has puesto aquí, si puede saberse? Creo que está claro. Vampiro asesino en Las Vegas. ¿Es el título o acaso estoy ciego? El reportaje lo dice claramente. Si no lo he leído mal, utilizas la palabra vampiro. Un sujeto desequilibrado se imagina que es un vampiro y anda suelto por ahí. Eso es noticia. Si hay algún excéntrico deambulando por Las Vegas, ese eres tú. He oído comentar la poca confianza que te tiene la policía. No quiero historias de vampiros, ¿está claro? ¿Qué te parecería una edición especial bordeada de rosas, en la que aparecería una entrevista a las víctimas en el paraíso y de fondo un coro de ángeles cantando? ¡Me voy! Hola, cariño. Creo que me he quedado dormida. Sí. ¿Estabas diciéndome algo? Gail, cuando estoy a tu lado haces que me sienta enormemente feliz. ¿Sí? Bueno, lo que te contaba es que Vincenzo debe tener razón. El asesino es un hombre muy fuerte. Sin ningún género de dudas es un hombre, debe serlo. Alto, robusto y sádico. Carl, ¿sabes que me alegra mucho no tener que ir a trabajar esta noche? Oh, claro, claro, cariño, te creo. Sin duda, hay cosas mucho mejores. Kolchak. Entiendo, voy enseguida. ¿Qué ha pasado? Ese asesino otra vez. Oh, no. Solo que ahora le han visto. En un instante, apenas pude verle la cara. Pobre hija mía. Ese individuo escapó en un coche. No puedo creerlo. ¿Qué?
Víctima número 4. Mary Brandon, bailarina, 25 años, 1,70 m de estatura, 60 hermosos kilos de peso. Como las anteriores, totalmente desangrada. Al parecer, Bela Lugosi ataca de nuevo. No bromé, era su hija. Vaya. Exacto, ha sucedido. ¿El coche en el que escapó era moderno? No, creo que era un modelo antiguo, un coupé marrón. Llamaré a jefatura. Bien. Agente, ¿podría hacerle unas preguntas? Solo un momento. Lo siento, señora. Soy Kolchak, del Daily News. ¿Era su hija? Mi mejor contacto en Las Vegas será siempre Helen O'Brien. Trabaja como telefonista en el Palacio de Justicia. Hola, Helen. ¿Quieres información, eh? Aunque si no te interesa... Claro que sí. Te diré lo que quieras, sí lo sé. No esperaba menos de ti. Verás, la policía está buscando el coche del asesino. ¿Podrías averiguar algo? Esto es mío. Acepto el soborno. Kolchak. Hola, Bernie. Tengo el retrato robot del asesino. Sherman Duffy, del Chicago Globe, describe a los periodistas de la siguiente forma. Socialmente nos clasifica en un punto intermedio entre descargador de muelle y camarero. Mentalmente estamos al lado de Galileo al saber que la Tierra es redonda. Aunque piensa que no nos sirve de mucho, puesto que el editor cree que es plana. ¡Kolchak! Shelley Forbes es su quinta víctima. Fíjate cómo murió su perro. No te das nunca por vencido, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto es inaceptable. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes? Me dan ganas de despedirte. Aunque sé que el dueño del periódico siente cierta debilidad por los periodistas. Estoy cansado de que me fastidies, Kolchak, y de que lo haga el dueño del periódico. Cansado del interés de todos para que destaque esta historia con una mano y la esconda bajo tierra con la otra. Cansado de ser un intermediario, Kolchak. ¿Puedes entenderlo? ¿De verdad crees poder hacerlo? ¿Qué es lo que quieres, Vincenzo? ¿Una carta de presentación del conde Drácula? ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¿Qué significa tanto fuera? ¿Qué estamos jugando? Ese loco se imagina que es un vampiro. Ya ha matado a 4, tal vez a 5 mujeres. Ha extraído hasta la última gota de sangre de todas ellas. Eso son noticias, Vincenzo, noticias. Y nosotros somos un periódico y se supone que debemos publicar noticias, no ocultarlas. ¿Sabes perfectamente por qué lo estamos haciendo? No, dímelo de una vez. ¿No será quizá porque nos lo han ordenado? Kolchak, eres un idiota. O lo que es peor, un irresponsable. Esos crímenes solo te interesan como titulares. Bien, pero ¿qué importa lo que a mí pueda interesarme? La realidad es que ocultamos noticias y manipulamos la información. En esta ciudad, el sheriff, el fiscal, el juez, están al corriente de todo. Como lo sabe cualquier periodista de Las Vegas, por poco que lo intente, pero quien carece de información es el público. Por fin has dado con la raíz del problema. Los ciudadanos de Las Vegas no lo saben, porque da la casualidad de que habría nerviosismo si se supiera, aunque creo que ya empiecen a ponerse nerviosos, ¿lo has entendido ya?
Martes 25 de mayo, 7:30 de la mañana. Helen O'Brien me había informado que la policía había conseguido una lista de 16 sospechosos. Todos habían sido descartados excepto uno, el propietario del coche Martin Luben, que vivía en la Spring Mountain Road. Se comprobó que ambos datos eran falsos. El vendedor del coche se llamaba Fred Harley. Señaló un coche y le di el precio. No dijo nada, permaneció allí mirándome fijamente. ¿Otra vez usted? ¿Se puede saber quién le ha informado? Espere un momento, sheriff. Es largo de contar, pero... Se lo advierto. Mantenga la boca cerrada. De acuerdo. Continúe. Bien, como le decía, se limitó a permanecer allí mirándome fijamente. Luego me comentó que le parecía demasiado caro. $3,000, demasiado caro. Y siguió observándome hasta que al final se lo dejé en 1,200. ¿Lo reconoce? Vamos, déjenos hacer nuestro trabajo, Kolchak. Recuerde que eso es lo pactado. Sí, es él, pero llevaba bigote. Bigote, ¿eh? Así que se lo vendió. Verá, al principio le dije que no, pero interiormente algo me decía que era preferible no llevarle la contraria, con aquellos ojos enrojecidos y su voz. Un tipo inquietante para encontrártelo de noche. Toda mi vida he esperado una historia como esta, toda mi vida. Y cuando la encuentro no puedo publicarla. Estoy seguro, las heridas en el cuello de Mary Brandon fueron disimuladas antes de que la fotografiaran. Sí. Cal, creo que si continúas así vas a conseguir que te despidan de nuevo. Porque, ¿cuántas veces te ha sucedido? Veamos, 2 veces en Washington, 3 en Nueva York, 2 en Chicago y una, o fueron 2 veces en Boston. Toda mi vida he sido un fracasado. Mi historia se resume en ir de un lugar a otro sin encontrar un hueco. Aunque ahora creo estar en buena dirección. Gracias. Deberías dejar tu trabajo. ¿Por qué habría de hacerlo? Bueno, cariño, estoy preocupado. Han asesinado a 5 muchachas y todas trabajaban de noche. ¿5? Sí, como lo oyes. Una chica llamada Shelley Forbes ha desaparecido. Apostaría que es la víctima número 5. Oye, ha quedado como nueva. Cal, tus conjeturas me han dado que pensar. ¿Qué sabes acerca de los vampiros? Creo que suelen llevar smoking y hablan con voz gangosa. Oh, ¿quieres hablar en serio, por favor? Y también van de un lugar a otro. Háblenlo. Todo lo que deseaba saber sobre vampiros, pero temía preguntar. No te burles, quiero que lo leas. Vamos, ¿por qué? ¿Qué pasaría si el criminal fuese un vampiro? Oh, cariño, por favor. Al parecer se comporta exactamente como dice el libro. Bueno, ¿quieres leerlo? Sí, está bien, lo leeré. No seas niño, eres un excelente periodista y lo sabes muy bien. Estoy segura de que puedes sacar un buen artículo de este asunto. Ajá. Oh. Desde el principio de los tiempos han existido criaturas de la noche. Monstruos enloquecidos persiguen a la humanidad escribiendo páginas de realidad y ficción. El vampiro es uno de los personajes más estudiados y con mayor bibliografía. De noche el vampiro es virtualmente indestructible y solo teme al signo de la cruz. Al amanecer debe regresar a su ataúd, de lo contrario sería destruido por los purificadores rayos del sol. Es entonces en su muerte aparente cuando se le puede destruir, atravesando su corazón con una estaca de madera. Según la leyenda, la víctima del vampiro después de muerta revivirá de nuevo, aunque podrá ser destruida de la misma manera. El vampiro necesita sobre todo sangre y para ello la consigue de donde sea.
Acompañaba en su ronda nocturna a un coche de la policía cuando se recibió la orden de acudir a un hospital de la parte antigua donde tenía lugar un alboroto. De mayo, 8 y 20 de la mañana. El asunto estaba al rojo vivo. La edición matinal informaba de todo lo ocurrido en el hospital. Como a veces sucede, los demás medios de comunicación estaban dando literalmente nuestra información a través de las ondas. Ahora la chispa había saltado. El maníaco había sido identificado. ¿Es posible? Los datos son fidedignos. Eso es lo que nos extraña. Creí que llegaba tarde. Siéntese, siéntese. Bien. Aquí tengo copia de los ficheros de Scotland Yard y la Interpol. Su nombre, Jana Skosny. Nacido en Bucarest, Rumanía, en 1899. Oiga, espere un momento. ¿Quiere decir que es posible que ese tipo tenga más de 70 años? No, no me imagino. Pero, no, pues, gente se ha equivocado de hombre. No se han equivocado. Todos los datos han sido confirmados. Y sepa además que he estado en vela toda la noche y estoy cansado. Bueno, Bernie, tranquilícese. Continúe. De acuerdo. No se sabe mucho de él hasta 1923. En aquel entonces poseía entre 75 y 100 millones de dólares. Empezó a viajar y recorrió toda Europa, frecuentando la vida nocturna de las ciudades que visitaba. Más tarde volvemos a encontrarle a principios de la Segunda Guerra Mundial. Scotland Yard informa que apareció en Inglaterra justo en el momento de la invasión alemana. Estoy seguro de que el señor Kolchak encontrará lo que sigue muy interesante. Pensé que Bernie llevaba el asunto con demasiado guante blanco. Mientras vivió en Inglaterra, se hizo pasar por un tal doctor Paul Velasco, especialista en investigación hematológica. Sus trabajos los realizaba con víctimas recientemente asesinadas y procedentes de las salas de urgencias. Había instalado en su residencia de Shafton Court un equipo técnico con un sistema de bombeo y un refrigerador industrial de grandes dimensiones. ¿No parece un caso demasiado corriente? En 1948 aparece en Canadá todavía como doctor Velasco. Posteriores investigaciones detectaron su presencia a lo largo de la frontera canadiense, en donde dejó un rastro de violencia y cierto número de cadáveres. Al parecer, de Canadá vino directamente a Las Vegas el 19 de abril con el seudónimo de Aaron Hemsley, detective privado. Puesto que es ciudadano británico, estamos ante un fugitivo internacional. De modo que es competencia de mi departamento. Por lo que este asunto pasa de local a federal. Bien, señores. Como observarán, hay una constante en estos informes sobre la ejecutoria seguida por Skosny, y es que se ha visto envuelto siempre en una serie de crímenes inexplicables. Todos tienen un denominador común. La pérdida total de sangre. No creo que Skosny sea el vampiro que presupone el señor Kolchak. Aunque es muy posible que sea el autor de asesinatos que se remontan a unos 30 años. Señor Jenks, su información es muy interesante, pero también me gustaría decir algo. Adelante, hágalo. Kolchak, no se ande por las ramas. Anoche pude presenciar lo del hospital. Y sucedieron allí bastantes cosas que no creo que puedan explicarse tan fácilmente. Sheriff, sus hombres le dispararon a muy corta distancia. ¿Cómo se explica que ni siquiera perdiera velocidad? ¿Cómo es posible que un hombre de 70 años corra más que un coche de la policía? ¿Y cómo que al golpearle en la cabeza no sangrara? Pude ver una herida en su frente y les aseguro que lo que emanaba de la herida no era sangre. ¡Oh, esto es intolerable! ¿Es que nadie puede hacerle callar? Deje que se ahorque él mismo. Así nos libraremos al fin de él. Hasta el momento ha matado a 4, probablemente a 5 mujeres. El juez dictaminó que las marcas del cuello pertenecían a dientes humanos. Confirma, pues, el hecho de que probablemente bebiera la sangre de las víctimas. Y creo que no importa lo que Skosny pueda realmente ser. Personalmente, pienso que está actuando como un vampiro. Claro que ustedes pueden seguir con la idea de que es un hombre corriente. Allá ustedes.
pero estoy seguro de que la única forma en que podrán cogerle es actuando convencidos de que es un auténtico vampiro. ¡No! De este informe. No se precipite, Kolchak. ¿Acaso ha perdido el juicio? ¿No se imagina el descomunal pánico que se apoderaría de la ciudad si notificáramos que lo que buscamos es un vampiro? Eso sin mencionar el daño irreparable que todo esto podría ocasionar a la imagen de la policía de Las Vegas. Ah, solo les preocupa su imagen, ¿no es así? No puedo creerlo. Por lo que veo, lo único que temen es aparecer como incompetentes. Y prefieren ignorar la única manera de atraparle. Escúcheme, Kolchak, escúcheme bien. Este asunto lo llevaremos a nuestra manera. No tiene por qué intervenir la opinión pública. ¿Que no tiene por qué intervenir? Creo que se equivoca. Mire, esto lo ha publicado mi periódico. La gente va a pedirles que profundicen en la investigación. No podrán evitar que se averigüe la verdad. ¡Siéntese! Me da exactamente igual lo que publique la prensa. Al sospechoso lo han clasificado simplemente como maníaco y será detenido por los procedimientos normales de la policía. ¡Qué absurdo! Será mejor que acepte las reglas, Kolchak. De lo contrario, saldrá bastante mal parado de esta ciudad. ¿Lo ha entendido? Claro que lo he entendido. Pero si en adelante sale a relucir el tema, yo tengo la solución, señor. Está bien. Continuemos. ¿Qué he averiguado? Entre los dos departamentos disponemos de más de 600 hombres en activo. Todos los permisos han sido cancelados y los turnos son de 16 horas. Un helicóptero trabaja desde el anochecer hasta la mañana. Hay coches camuflados patrullando las calles y todas las salidas están bloqueadas. Estamos recibiendo la máxima ayuda de la patrulla de carreteras y los hombres del sheriff. ¿Lo ha entendido? Claro. Repítamelo. ¿Qué tiene que hacer? Mostraré a los agentes de inmobiliarias de la ciudad la fotografía de este tipo y preguntaré si se acuerdan de haber vendido una casa a alguien que se le parezca. Buen trabajo, muchacho, ya puede ir. Aguarde un momento. ¿Eh? Espere hasta que pierda el último dólar. Dicky, ¿soporta usted alguna vez la idea de ganar? ¿Ha dicho ganar? ¿Cansado? Verás, últimamente tengo la extraña sensación de que la policía no va a atrapar a ese asesino. Y tengo además otro presentimiento. ¿A qué te refieres? Que este caso es más importante de lo que pensaba. ¿Importante? Bueno, extraño. He visto un montón de cosas extraordinarias en mi vida. Pero jamás imaginé vivir una experiencia semejante. Uh-huh. ¿No irás a decirme ahora que al final vas a creer en los... Ni los menciones. Coche 40 patrullando entre la Center Avenue y la calle 23. No vemos nada sospechoso. Atención, código 1033 a todas las unidades. Repito, a todas las unidades. Janet Gosney ha sido vista entre las calles Maryland y Fleming. Va al volante de un coche familiar color verde, modelo 1969. Se dirige por la calle Novena en dirección a Field Place. Repito, dirección Field Place. Va en un coche familiar color verde, modelo del año 69. Atención, atención. Coches patrulla 21 y 35, diríjanse hacia el sector indicado para completar el cerco. ¡Vamos! ¡Hay que sacarlo del agua!
¡Voy a ayudarlos! A pesar del helicóptero, de la patrulla de carreteras, de las fuerzas del sheriff, a pesar del bloqueo de las principales carreteras y autopistas, y a pesar de la vigilancia ejercida en Las Vegas por todos los hombres disponibles, Jana Skosny seguía todavía en libertad. La sala de conferencias del Palacio de Justicia fue durante 3 horas un verdadero caos. Llegaban continuamente mensajes de las patrullas. Los agentes que habían tomado parte en el intento de captura estaban siendo interrogados. En el hospital, 2 agentes habían muerto y otro se hallaba en estado de coma. Todos los mecanismos de seguridad se hallaban funcionando al máximo, pero la mayor caza del hombre en la historia de Las Vegas continuaba en vano. Gracias, Bernie. Sí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y ahora se dignarán escuchar mi absurda idea? Kolchak, márchese de aquí. Warren, espere un momento. Kolchak lo vio todo, ¿no es cierto? Sí. Todos los agentes a los que hemos interrogado no solo insisten en que Skosny poseía una increíble fuerza, sino que fue alcanzado por más de un disparo durante el intento de captura. Yo diría 30 o 40. No, no, imposible. Creo que tenemos 2 alternativas. O que el fugitivo fue alcanzado por los disparos, o bien que todo su departamento de policía está ciego. Masterson, admítalo, teníamos al sospechoso acorralado y no le capturamos. Dejemos que Kolchak nos diga su opinión. Pero antes de que lo haga, quiero que quede convenido que en agradecimiento por la ayuda prestada me garantizarán los derechos exclusivos de la historia. Digamos que así será si decidimos dejarnos llevar por sus sugerencias con relación al caso. Magnífico, pero si no la siguen, perseguirán a ese espectro hasta el día del juicio final. Kolchak, ya puede empezar a hablar. Será un placer. Todo aquel que participe en la persecución llevará un crucifijo y lo llevará siempre en el bolsillo. Esto, caballeros... ¿De dónde lo ha sacado? Tengo un amigo que tiene un taller de carpintería. Le encargué unas cuantas. Todos los agentes deberán llevar una conjuntamente con un mazo. ¿Acaso está sugiriendo que clavemos una estaca en el pecho de Skosny cuando le veamos? No, en el corazón. Hay un calificativo que define eso, Kolchak. Quizá lo haya oído nombrar alguna que otra vez en su dilatada experiencia. Se llama asesinato premeditado. Solo así lo detendremos. Ya han oído a sus hombres. Todos se equivocan. También pueden suspender la búsqueda a partir de este momento. Pero es la única esperanza que tenemos para descubrir a Skosny. Sorprendiéndole en el lugar donde vive y esperando a que amanezca para poder acabar con él. Solo es vulnerable durante el día. De noche es mucho más fuerte. Sí, caballeros. Odio tener que decirlo. Pero parece que lo que perseguimos es un vampiro vivo. ¿Ed? Sí, señor. Warren. Sí. Tom, me gustaría asistir a esa reunión. No.
Está bien, Kolchak. Negociaremos con usted, pero con condiciones. ¿Cuáles? Bridger llevará las cruces, los mazos, las estacas, pero lo que no hará es renunciar a los procedimientos legales establecidos. Si es posible, Skoczny debe ser apresado con vida y llevado a juicio. ¿A juicio? Así es, Kolchak. A juicio. De acuerdo. ¿Qué recibiré a cambio? Tendrá los derechos exclusivos de la historia. Bien. Cuando todo haya terminado. ¿Alguna otra condición? Una más. ¿Cuál? Si su teoría no es cierta, saldrá de la ciudad en 24 horas. ¿Lo acepta o no? De acuerdo, lo acepto. Porque sé que tengo razón. Y a ustedes les consta que la tengo. ¿Verdad? ¡Hasta la vista! Yo me ocuparé de Manhattan y del otro lado de Staten Island. Cuidado, fantasmas de la noche. Temblad, Kolchak ataca. ¡Ya! No se marche, Kolchak. Se diría que ha visto un alma en pena. Es que no me ha reconocido. ¿Qué estaba haciendo en mi asiento trasero? Solo quería hablarle. Vi su coche aparcado. Entré en él para esperarle y me quedé dormido. Sí, ya lo he visto. Escuche. Creo que he encontrado la casa. Le dije a Dickie que me diera 30 minutos antes de decirle a Bernie dónde estaba. De ese modo podría ver la casa a solas durante algún tiempo e impedir que la policía llegara antes del amanecer. Algo que imaginaba que harían sin importarles para nada mis instrucciones. Thank you.
Thank you.
¿Te dejarán publicar esta historia? Claro que lo harán. Hemos hecho un trato. Qué raro eres, cariño. ¿Quieres que te acompañe al despacho? Tengo cosas que hacer, cariño. Déjame. Tengo que preparar la edición extraordinaria. ¿Por qué no dejas ese trabajo nocturno? Carl, no empieces de nuevo. Y te casas conmigo. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Soy buen cocinero y muy cariñoso. ¿Qué me dices? Verás, nena, nos marcharemos a Nueva York. Encanto, después de que esta historia... ¿De verdad quieres casarte? Ve a la luz. El éxito está asegurado. Sí, nosotros casados. Ahora, nena, sabrás de verdad quién es Carl Kolchak. Aquí lo tienes, Vincenzo. Permíteme decirte que es sensacional. Sé que lo es, Carl. ¿Lo pondrás en la edición especial? Claro. ¿Con fotografías? Uh-huh. ¿Y en la edición matinal? De acuerdo, lo que quieras. ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no te encuentras bien? No, no es eso, Carl, no es eso. Bernie te buscaba. ¿Sabes para qué? No, pero estaré en la oficina del fiscal. ¿Por qué no vas ahora a verle? Sí, desde luego. Kolchak. Eres un buen periodista. Gracias. Hermosa mañana, ¿no les parece? Bernie, ¿me buscabas? Su nombre es Carl Kolchak y tiene su residencia en Las Vegas. Claro que me llamo Carl Kolchak. ¿A qué viene esto? ¿Qué ocurre? Carl Kolchak queda detenido, acusado de asesinato. Le recuerdo que si lo desea, tiene el derecho de guardar silencio. No, oh, no. De ninguna manera. No pueden hacerme esto a mí. Kolchak. Considérese arrestado. Por lo que veo, han roto el trato que hicimos. Se diría que ha perdido usted la memoria, Kolchak. Hace solo unas horas el sheriff Bridger vio con sus propios ojos cómo clavaba usted una estaca en el corazón de un hombre con este mazo. Un hombre a quien buscábamos para interrogarle, ¿lo oye? No para detenerle. Ni siquiera había un cargo contra él. Usted obstruyó nuestra tarea y después de que consintiéramos en que nos acompañara, usted se nos adelantó bonitamente y mató a Yana Skosny antes de que pudiéramos intervenir. No ha dejado un solo momento de proclamar que ese cadáver era una especie de vampiro y que usted era el salvador del mundo. Se le acusa, señor Kolchak, de asesinato en primer grado. Si alega locura, tal vez salga bien librado, pero le advierto una cosa. Prepárese a pasar en un manicomio el resto de su vida. Qué bien, le saco las castañas del fuego y me hacen esto. Carl... ¿Quieres sentarte un momento y escuchar con atención lo que... Bernie, tú estabas allí. Carl, ¿vas a escuchar? Este es su artículo, Kolchak. Ya ha sido publicado. En la madrugada del día de hoy, el sheriff auxiliar de Las Vegas, al mando del comisario Warren Bridger, de 45 años, rodeó la casa de Yana Skosny perseguido por la justicia federal. En el enfrentamiento armado, el fugitivo resultó muerto. Jamás. No se saldrán con la suya. No podrán parar. Será usted quien se pare, Kolchak. Porque si se le ocurre abrir la boca, le encontraremos, le haremos volver y con esta orden de detención le apartaremos de nuestro camino para siempre. Ahí están sus maletas. Cójalas y salga de la ciudad. Ahora, nosotros nos ocuparemos del resto. Quiero hablar con Gail. Ya no está aquí, Carl. ¿Qué han hecho con ella? Nada. Solo le pedimos que tuviera la bondad de salir de la ciudad. Esa joven era un elemento indeseable, Kolchak. Aquí no queremos elementos indeseables en Las Vegas. Hmm.
Carl. Yo no puedo hacer nada. Te ruego que me hagas saber tu paradero. Descuida, estaremos en contacto. Todos los cabos sueltos, por lo tanto, se habían unido hasta configurar un hermoso nudo, el de la soga que rodeaba mi cuello. Al abandonar la ciudad, empecé a poner anuncios solicitando trabajo en todos los periódicos, desde San Francisco a San Luis. Hasta que se me acabó el dinero, claro. Hasta el momento no he obtenido respuesta, pero no por ello desespero, como tampoco de encontrar algún día a Gale Foster. Aunque quizá haya sido mejor así. De modo que esto es todo. Mi narración ha terminado y ahora son ustedes quienes tienen que juzgar. Debo advertirles, sin embargo, que si tratan de verificar esta historia, les resultará totalmente imposible. Más aún, en Washington no existe ya ningún archivo a nombre del sospechoso, ya sea el verdadero o cualquiera de sus alias. Y eso no es todo. En Las Vegas, todos cuantos intervinieron en el caso han abandonado la ciudad, o no hablan, o están muertos. No he vuelto a conciliar bien el sueño desde que sucedió todo esto y tal vez les resulte difícil también a ustedes porque en este caso existe además un hecho realmente sorprendente. Después de la muerte de Jana Skosny, él y todas sus víctimas fueron inmediatamente incineradas. ¿Por qué? ¿Recuerdan la leyenda? Todos aquellos que mueren víctimas de la mordedura del vampiro se convertirán también en vampiros, a menos que antes sean destruidos. Así que piensen en ello y traten de convencerse a sí mismos, donde quiera que estén, en la tranquilidad de sus hogares, en la seguridad de sus lechos, traten de convencerse a sí mismos de que esto no pudo suceder aquí.